Bienvenidos a mi canal Elisa's Cubby. Yo soy Mariana Jean y ella es Elisa. Hola. Y hoy estamos bien contentas porque les traemos un video. Enseñales de qué traemos el video. ¿De qué les vamos a enseñar? Les vamos a enseñar cómo hacer este vestidito de moana. Va a estar un poquito largo el video porque les digo a detalle cómo hacer el trajecito, la falda, la blusita y el collar, que ahorita se los voy a enseñar. Enséñales el collar, como el de Moana. Diles, mira, aquí está el collar. Enséñaselos. ¿De qué color es el collar de Moana? Azul. Azul es el collar de Moana. ¿Y tu flor? Tu flor, qué hermosa. Rosa. Rosa la flor. Y bueno, pues como vieron el vestidito de Elisa, que le hice a Elisa, no es igual al de Moana, pero pues son los colores, es el estilo. Y pueden hacerlo con lo que ustedes encuentren. Con que encuentren los tonos, pues más o menos el tipo de tela que quieren, que esté suave para sus niñas. El collar, miren, aquí está. Era una piedrita de un collar mío que tenía y pues me sirvió súper bien del tamaño. No está pesado, es de plástico, así que súper bien. Y también opté por hacerlo con estambre porque está más suavecito, pues también para las niñas, para que no les cale en el cuello. Miren, esta es la tela que utilicé para lo que es la blusita y el cintito que va alrededor de la cintura. Y para la cosita que trae aquí Moana, como un adornito blanco, utilicé este listón. Es como un listón blanquito o cremita. Para la faldita usé tres tipos de tela. Esta beige, este que encontré, que es como un dolly, le llaman. Pueden encontrar cualquier cosa. Yo vi este porque tenía como que los piquitos que tiene la faldita de Moana. Y para lo de adentro, o lo que trae en la parte de abajo Moana, opté por hacerlo con fieltro para que no le picara también a Elisa. Ojalá sigan viendo este video y les ayude para crear el trajecito, el vestidito de Moana para sus niñas. Aquí abajo les voy a dejar los materiales que usé, por si les sirve como de guía, pero pues como les dije, pueden ustedes utilizar los materiales que encuentren. Estoy segura que a sus niñas les va a encantar. Yo a lo mejor hasta he visto a mi esposo de Maui, así que si le hago un disfraz de Maui, también ahí se los voy a compartir. Aquí les dejo el video, espero lo disfruten. Aquí les va. Empecé por el collar de Moana, que es el que ven aquí. Lo que tienen que conseguir para este collar son unas piedritas. Una grande, como la que ven aquí, y las otras piedritas que van alrededor del collar. La piedra, que es la que cuelga, pueden conseguir lo que ustedes quieran. Yo saqué esta de un collar que ya tenía, que es de plástico, y esta es la que voy a pintar. Pueden ver el collar de Moana, más o menos el tono de azul. Entonces yo utilicé dos tonos, uno clarito y uno fuerte, para hacer más o menos el que más se le parecía al de Moana. Y primero pinté de blanco como para tener una base para que el azul agarrara mejor. Y así fui pintándolo. Le di como unas 3-4 pasadas para que agarrara bastante bien y quedara así como lo ven.
No, aquí dibujé la línea que es lo que va a separar, porque como pueden ver aquí en la foto, la piedrita tiene dos colores, azul abajo y plateado arriba. Entonces, con el gis la dibujé porque si se equivocan está fácil borrarlo, así como pueden ver. También aquí en esta parte le pinté de blanco primero para tener una base, porque después la parte de arriba va plateada, entonces quería que agarrara súper bien y pintándolo de blanco, así como lo ven, tienen ya una base para que agarre súper súper bien el plateado como lo están viendo. Y con una esponjita también le di así unos golpecitos como ven para que agarre como otra textura y queda muy bonito. Y ya que esté bien seco, pues por último es dibujar las figuritas que tienen en la parte plateada. Yo aquí me estoy guiando con la misma foto que están viendo y con un palillo, con un palito lo pueden ir pintando. Para la parte de arriba del collar yo utilicé estambre porque está suavecito. Entonces lo que van a hacer es medir tres piezas de largo que ustedes gusten y lo van a amarrar con un nudito así como lo ven. Y lo que van a hacer es una trenza, que no quede muy muy apretada porque le van a poner las piedritas en medio más abajo donde va la piedra grande que cuelga. Y ahora vamos a hacer unos palitos que lleva el collar. Estos van a ser así simulando lo que van a ver aquí en esta foto. Son esas partecitas que tienen como tres palitos, pues lo vamos a simular con el mismo estambre. Entonces voy a recortar varios palitos chiquitos y los vamos a pegar con silicón. Antes de que empiecen a pegarlos, midan así el centro del collar y márquenlo con un mismo estambre para que puedan medir dónde van a poner sus piedritas, las bolitas chiquitas y los palitos que ya les dije. Van a tomar tres palitos y los van a pegar así de esta manera con mucho cuidado. Solo necesitan que salgan los palitos por la parte de afuera del collar, así que lo que les sobre lo cortan por la parte de adentro, así como lo van a ver. Y así queda de esta manera. Son cuatro los que necesitan en el collar. Para aplicar las bolitas que van en el collar, van a abrir así como le estoy haciendo la trenza y con un poco de silicón, con mucho cuidado porque ya me quemé varias veces, van a colocar la bolita así en medio. Ustedes ahí vean la forma de cómo hacerlo mejor. Ya después de hacerlo de esta manera, intenté ponerle silicón primero a la bolita y después pegarlo al collar y creo que me funcionó mejor. Y así más o menos me quedó. Y ahí en el centro donde marcaron con un pedacito de listón, van a cortar y van a pegar su piedra más grande. Yo le agregué al final del collar, aquí le hice unos nuditos con estambre para poder amarrárselo a mi niña y poder ajustarlo con un moñito.
También le agregué al revés del collar para que no quede rasposito. Corté un pedazo de fieltro y este nada más se lo pego ahí atrás para que quede suavecito. Y ahora pasamos a la blusita. Van a recortar un pedazo de tela midiendo a su niña, o como en este caso yo lo hice midiéndome con una blusita que le queda en este momento a ella. Van a cortar y van a dejar un poquitito, como una pulgada extra, para lo que va a ser la bastilla, que le van a subir la bastilla, ya sea con cosiendo la mano con máquina de coser o igual con silicón, para hacerlo más fácil como lo hice yo. Yo recorté más aquí donde ven que les estoy señalando, porque se supone que la blusita va sin hombros. Con el mismo tipo de tela de la blusita van a medir tela para hacer como un cinturón que lleva Moana. Este lo miden del tamaño que ustedes quieran, del largo que quieran, y también le van a tener que coser ahí la bastilla y les queda de esta manera. Aquí empecé cosiendo con la máquina de coser la blusita. Si ustedes lo quieren hacer con silicón, de igual manera queda súper bien, o a mano como ustedes quieran, si no se les da un poco lo de la máquina de coser con silicón. Yo terminé haciéndolo con silicón, así que aviéntense a hacerlo con lo que ustedes quieran. Aquí van a marcar unos puntitos donde van a ir los botones para cerrar la blusita. Van a marcar dónde van los botones y dónde va el ojal. Donde marcaron, van a doblar y van a cortar así, de esta manera. Si lo tienen que hacer más grande, nada más le cortan un poquito más. Para lo que va a ser la faldita, yo conseguí esta tela en tono cremita y tiene ahí como unos diseñitos también un poco claritos. Y lo que van a hacer es recortar de esta manera en ángulo hacia la esquina para hacer como la abertura de la faldita. Aquí les muestro en una foto cómo es el corte. Van a cortar su tela en dos partes a lo largo, y ya que tengan las dos separadas, van a tomar primero el pedazo chiquito y van a hacerle la bastilla a la parte de arriba. Aquí hay que tener mucho cuidado porque queremos dejar un espacio como entre la bastilla para poder meter un listón, que es con el que vamos a amarrar la faldita. Entonces es importante que el silicón o la costura quede a la pura orillita de la tela. Yo conseguí esta telita que la conocen como Dolly. Esa la pueden encontrar en alguna mercería. Yo la encontré en la tienda del dólar. Y esta la usé para simular la parte de abajo de la faldita que le ven a Moana. Solo necesito la parte que es como la orillita. Entonces lo que voy a recortar es, de hecho, el círculo de esta telita. Y así más o menos les va a quedar. Yo se lo puse solo a la parte de abajo, que es la parte más anchita de la falda, y ya que lo tengan cortado es solo pegarlo en la parte de arriba.
parte de abajo de la falda van a ser unos cortes como en piquitos. Si necesitan cortarle un poquito más antes de hacer los piquitos, háganlo. Yo tuve que volver a medir la faldita de mi niña y sí le tuve que cortar bastante. Ahora para meter el listón, aquí pueden usar cualquier tipo de listón que le vaya al tono que de su tela. Van a usar un segurito, un safety pin, y lo van a asegurar de esta manera para así ayudarnos a irlo metiendo por el espacio que dejamos en la costura y así poder llegar hasta el otro lado de la falda. Aquí en la parte de abajo, en los piquitos de la falda, pueden como que despeinar un poco la falda, le raspan y van saliendo los pelitos como para darle un toque más hawaianito. Para la capa de abajo del vestido o de la falda, yo utilicé fieltro, un tono un poco más oscuro que el de la tela de la falda, y lo que hice fue hacer unas tiritas de esta manera. Corté varias y después las pegué, las uní con silicón para que me quedara un poco más larga y poderle dar la vuelta completa a la falda. Y así es como nos queda nuestra faldita. Y por último, como accesorio para el cabello, pueden conseguir una florecita de este tipo, del tipo que ustedes quieren, un brochecito para el cabello, lo pegan con silicón y así de fácil. Pues ojalá se avienten a hacer el vestidito de Moana. Si lo hacen, déjenme fotos en mis redes sociales. Aquí abajito se los voy a dejar. Recuerden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Yo los dejo por hoy y nos vemos la próxima semana. Adiós. Diles adiós.